Buenas noches. Bien, bien, tranquilo. Ya tu carita se me hace familiar, ya has venido antes. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando yo espero llegar. ¿Cómo te llamas? Roberto Cuadra. Muy bien, Roberto. Yo recuerdo que lo que faltaba en ese momento en ti, en tu personaje, era un poco más de seguridad, porque vocalmente estaba cerca. Te escuchamos, dinos bien fuerte quién eres y cántanos. Yo soy Enrique Bunbury. Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó y no fue para tanto. Y desde aquí todo es insignificante, nada es tan preocupante. Y el espacio es un lugar tan vacío, siente Lady, Lady Blue. Muy bien, Roberto, déjame felicitarte porque realmente sí ha habido un cambio de tu primera presentación a esta. Eso quiere decir, y me queda claro, que vas a tener esas ganas, esa fuerza de voluntad de seguir perfeccionando tu personaje. Por eso yo digo que sí. Yo no tuve la oportunidad de verte, pero por lo que has dicho que Ricardo, los consejos que te ha dado, te has apropiado un poco más del escenario y le has dado un poco más de vida a Enrique. Así que yo también digo que sí. Gracias. Tienes dosis para pasar a la siguiente ronda, pero quiero aprovechar este momento para decir algo muy importante. Pararse en un escenario no se trata solamente de ser un iluminado y tener talento. Se trata de aprender, estudiar con maestros, practicar, dedicarle 27 horas al día de 24 si las tuviera, para realmente mejorar. Y del casting anterior a este, yo creo que tú te has dedicado y estoy viéndolo en el escenario porque tienes mucha más presencia y mucha más soltura. De la voz estábamos bastante seguros la vez pasada. Entonces creo que sí, te podemos dar el pase a la siguiente ronda, pero nunca te olvides que tienes que seguir practicando y en tu siguiente audición, para la siguiente ronda, tienes que estar mucho mejor que ahora. Perdón, y más bien agradezco de repente que la temporada anterior ya no llegué a entrar, pero ahora lo tomo que lo hicieron por mi bien y de verdad estoy contento por eso porque me ha servido para mejorar, ¿no? Y dedicarme más. Qué bueno, Roberto, muchas gracias. Bienvenido gracias entonces. Gracias. Chau. Suerte. Tengo que trabajar más de todas maneras, ¿no? Para seguir mejorando. Un poquito nervioso. No, ya tranquilo. La fase de la nube interior que sí está todo tembleque, ahora sí ya estoy súper relajado. No todos